En otras noticias, el nadador norte santandereano Carlos Bautista conquistó 3 medallas en la fase final de los Juegos Intercolegiados que se cumplieron en el Eje Cafete. El atleta rojinegro ocupó la segunda posición en las pruebas de 100 metros libres y 100 espalda en la paranatación en los Juegos para Estudiantes en el país. Significa mucho porque eso fue el esfuerzo que nosotros hemos hecho durante todo este proceso con el preso Jairo, con mis papás, así, y el esfuerzo de todo esto. Carlos tiene 14 años y sufre osteocondromatosis, una enfermedad que afecta las articulaciones, y aunque tiene dificultad para la marcha y la escritura, se siente como pez en el agua. Me gusta porque lo entretiene a uno, bastante divertido y uno se divierte bastante. Él tiene en todas sus articulaciones, tiene tumores. Esos tumores son benignos, afortunadamente. Carlos está en el proceso deportivo para buscar la clasificación a los Juegos Paranacionales que se cumplirán en el Eje Cafetero en el 2023.